Y en Cubano Streaming seguimos conversando de cine. Nuevamente, el 43 Festival de Cine es el protagonista de la jornada. Hoy es el tercer día de este festival y es también el día en que inician las presentaciones de cineastas cubanos en las salas de cine. Hasta acá se ha llegado, hasta el lobby del Teatro Abelardo Estorino ha llegado el periodista Ángel Bermúdez y vamos a estar conversando hoy sobre una de las obras restauradas. Gracias, Taisé, por invitarme a este espacio. Están pasando muchas cosas, están sucediendo muchas actividades, tanto fuera de este set, de este espacio de lujo en la Sala Teatro Abelardo Estorino, como en las sedes y subsedes del festival, la 43 edición. Y una de estas actividades importantísimas, desde las 3 de la tarde, se está exhibiendo la obra restaurada de Nicolás Guillén Landrián, este documentalista por excelencia que se ha dado en llamar, o sea, impulsor de este movimiento de lo que se conoce como documental reflexivo y que además, como todos sabemos, pues dejó para los cubanos, para Cuba, para el mundo, una profusa obra, Taisé. Bueno, pues esto está sucediendo, tenemos imágenes de lo que está aconteciendo en el Cineyar, aquí tenemos las fotos de lo que está ocurriendo allí para satisfacción de los cinéfilos cubanos, de quienes están compartiendo este momento. Recibimos las fotos de Maite Bégoa, de parte de Maite Bégoa, directora de comunicación de MinCul, quien está participando allí en esa actividad. Y es que, como sabemos, Nicolás Guillén Landrián fue uno de los documentalistas por excelencia, pionero de ese movimiento que te decía. Dejó un legado de obras, sobre todo basadas en el drama social, el documental antropológico, es decir, algo que los cubanos necesitamos que como patrimonio permanezca dentro de Sí, nuestra cultura. aquí veía en las fotos a Luciano Castillo, director de la Perfectamente. Cinemateca de Cuba, Ahí y están. sabemos que la Cinemateca es una de las impulsoras a través de los convenios de trabajo que tiene en la restauración de las obras que son patrimonio fílmico cubano, como bien se pudiera considerar pues las obras de Nicolás Guillén Landrián en el apartado, digamos, del cine reflexivo, el documental Efectivamente, de reflexivo. O documental reflexivo. sea, Y qué bueno que se haga esto. Recordemos, quiero solo aportar un dato. Yo solamente quería traerte con las mucha inmediatez lo que imágenes. está sucediendo en el Cine Yara, pero quería aportarte este dato. Entre otros premios, recordemos que en 1964 Nicolás Guillén Landrián pues recibió el diploma de honor y mención del jurado en el Festival Internacional de Cine de La Habana. Bueno, pues aquí está. Qué bueno que logramos tener esta obra restaurada para beneplácito de los cubanos. Gracias, Taisé, por invitarme. Gracias, Ángel, por llegarte, por traernos las imágenes del Cine Yara y también, por supuesto, la recomendación para todos los que nos ven a esta hora de que asistan a los cines y si se está proyectando pues la obra restaurada de Nicolás Guillén Landrián, pues la vean, comenten, opinen. Siempre en nuestras redes usando el hashtag Festival 43, el hashtag Cine a lo Grande, el hashtag Cuba Escultura.